Desde tiempos antiguos, la cultura andina se ha caracterizado por sus hermosas tradiciones, y Otavalo no es la excepción. En esta ocasión, vamos a conocer un poco más sobre las camisas que usan las mujeres de esta hermosa ciudad. Yo, cuando era pequeña, yo bordaba la camisa. Bordaba, y así, más o menos, bordando, se ponía. Y lo iba así bordando, y yo emendaba la manga. Yo misma así aprendí cómo se bordar, esa tela le costaba, la manga sacaba, así, yo misma todo, y cosía, remendaba. Me ponía, decimos, borachaque, remendaba. Pero ese tiempo era, yo bordaba una tela. El lienzo ese era tela doble, que era de algodón, y en ese lienzo, así, ahí bordaba la camisa. La máquina no la he visto. Después le vi bordado en la máquina, decía. No, cuando era chiquita acá, no sé si había, no sé, solo en la mano no me bordaba. Las tías bastante vendían en el mercado camisa. Ahí vendía 5 sucres, 6 sucres, por sucre era ese tiempo. Así era. Le bordé una camisa, unos rojitos, así bordando, por lo menos así, no está tan bonita así. Sí, para mi mamá también se regalé bordando una camisa. Desde hace mucho tiempo, las mujeres otavaleñas comenzaron a tejer sus propias camisas, utilizando técnicas transmitidas de madres a hijas. Cada patrón y color tiene un significado especial, conectando a las mujeres con su tierra, su identidad y la naturaleza. Por mi mamá, mejor dicho, y por mis familiares, que más antes ellas bordaban, no compraban, siempre hacían bordados los más bonitos, los más finos. Ellas conocían el tipo de tela, cuál nos conviene vestirnos bien de gala a las mujeres indígenas. Y en ese caso, pues mi mamá sabía bordar a mano. Y ella es mi maestra. En la escuelita también. Aprendí en la escuela. Tenía una maestra que se llamaba Yolita Hinojosa. Y ella nos daba la costura. Yolita nos educaba, decía, mira, estas partes son otros colores. Y con eso nos ayudaba a las niñas, nos educaba cómo tenemos que mezclar los colores. Mira, por ejemplo, esta, mira. Por eso algunas vienen con blanco al oscuro y otras gamas vienen así del oscuro hacia otro más así clarito. Así es, mire, las flores. Y de esa manera nos educó la profesora. Con esto nos identificamos las indígenas. Pues son como huellas para nosotros. Y sería pues que estamos siguiendo todavía con esto. Y con ella, con nuestra vestimenta, nos identificamos, nos vamos a todos lugares, en donde sea, para decir que somos otavaleñas. Los bordados son el corazón de estas camisas. Cada puntada representa una historia, un símbolo de la naturaleza o una tradición familiar. Las mujeres otavaleñas dedican horas de cuidado y amor para plasmar sus vivencias en cada detalle. Bueno, lo que este trabajo, lo de la bordada, me gusta desde que tengo uso de razón. Se me inventaba, se bordaba. Más que todo, no podía comprar las camisas por la situación económica, así. Y mi papá me daba comprando esas. Antes mi papá sabía trabajar vendiendo pan y de ahí sabía salir unos lencillos blancos y eso me daba mi papá. Y yo me inventaba, le veía las flores del campo, así, y los dibujaba y los bordaba. Lo más difícil de este proceso es sacar los dibujos.
sacar los dibujos. Primero tengo que sacar en un patrón, inventarme, y de ahí le paso a la tela, a mano. Entonces yo veo algún dibujo por ahí o me invento así, o muchas de las veces, como ya me conocen algunas vecinas, algunas personitas, me dan el dibujo y yo les doy haciendo. Estando ahí me demoro un mes. De ahí a veces hay muchas cosas que hacer en la casa, de ahí se demora más, dependiendo del dibujo también. O sea, si dibujos anchos sí se demora y va bastante material. Más lo que yo vendo es en telas, porque no sabemos la talla, porque hoy en día se ponen, algunas les gusta apretado, entonces no somos la misma talla, entonces yo les vendo la tela. Y si me dicen que le doy formando, yo le cojo la medida y les doy formando. Este es el modelito tradicional que antiguamente era la que han sabido confeccionar. Pero hoy en día son las modernas, que son más pequeñas. Así. Ahí viene pecho, espalda y las dos mangas. A diferencia de que la tradicional tiene una hombrera y los bordaditos al contorno de estos, de los cuatro lados. Lo que a mí me gustaría es que nos pagarían un precio justo, ¿no? Muchas de las veces piensan que la bordada a mano es algo fácil, simple, ¿no? Es muy difícil, es muy laborioso, se demora mucho. Entonces toma mucho tiempo bordar y a veces no valoran los precios, ¿no? A veces por la necesidad vendemos. Lo que a mí me gustaría es que nunca pierdan la identidad, que siempre se vistan con la ropa que a la cultura que pertenecemos, ¿no? Y que borden a mano también, las jovencitas que borden a mano, que valoren las cosas que nosotras las mujeres indígenas podamos hacer también. Las camisas de las mujeres otavaleñas son mucho más que prendas de vestir, son símbolos de identidad cultural. En festivales y eventos importantes, estas prendas tradicionales cobran vida, mostrando al mundo su riqueza cultural. Bueno, la idea de tener una tienda con blusas exclusivas hechas a mano nace desde, se podría decir, desde mi adolescencia, conjuntamente con mi hermana. Bueno, desde muy niña tengo el recuerdo de mi madre, porque mi madre se dedicaba a hacer las blusas, pero a batida, a máquina. Y yo desde aquel entonces, eso lo llevo en la sangre desde muy pequeña y aprendí de ella y siempre quería aprender. Luego mi abuelita me enseñó a bordar a mano, entonces fue ahí donde nació la idea de tener una tienda de blusas exclusivas hechas a mano. Esto lo hacemos desde la antigüedad, nuestras abuelitas, mi madre en sí. Siempre se ponían sus blusas elaboradas por ellas mismas. Y a medida que ha ido pasando el año, los años, digamos, no hemos perdido ese valor, el valor que tiene cada camisa, cada blusa. Las que son hechas a mano ahora tienen mucho, mucho más valor. Las blusas otavaleñas, aparte de tener mucho valor, como digo, son muy elegantes, que pueden ser utilizadas tanto por gente local como también por gente del exterior, gente de toda zona, de todo el lugar. De mi parte, pues valoro mucho mi cultura, amo mucho mi vestimenta, mi prenda, mi blusa, mi anaco y todo lo que yo llevo. Entonces,
con mantener o elaborar este tipo de blusas, hacemos también que las nuevas generaciones no pierdan y sigan usando nuestra vestimenta, que es única y que debemos valorarlas todos. Quisiera invitarles a todas las personas que nos están mirando, tanto dentro y fuera del país, que nos visiten, que visiten nuestra tienda. Tenemos una tienda física aquí en la ciudad de Otavalo. También pues recibimos cualquier tipo de pedido, como les decíamos, dentro, y hacemos también envíos dentro y fuera del país. A pesar de los desafíos modernos, las mujeres otavaleñas están comprometidas a preservar sus tradiciones. Generación tras generación transmiten sus conocimientos y habilidades, asegurando que el legado de las camisas continúe vivo. Las camisas es para nosotros como indígenas, llevamos camisas a donde quiera que estemos, llevamos camisas, anacos, es nuestro tradicional otavaleña. A todos los jóvenes invitaría para que rescatemos nuestra cultura indígena de Otavalo, y también que ahorita que están llevando mucho, o sea, como tipo mestiza, ¿no? Entonces estamos perdiendo nuestro tradicional. Y como somos indígenas, debemos llevar nuestra vestimenta típica, también que debemos hablar quichua. Me ha enseñado desde pequeña mi mami, porque esta es nuestra cultura y debemos llevarla con orgullo, lo que es nuestra vestimenta. Me siento bien porque así demuestro de qué cultura soy, y además como son bonitas, se ve bien. Les invitaría, ¿no? Además a las chicas que son indígenas, que no se avergüencen de su cultura y usen estas camisas, y además les queda más elegantes. En la actualidad, las camisas de las mujeres otavaleñas han pasado por varios procesos, buscando mantener su esencia, pero también desarrollándose dentro de la industria textil, por lo que la forma de realizarlas ha venido cambiando con el pasar del tiempo. Si bien muchas personas mantienen la herencia del bordado a mano, muchas otras personas han buscado la forma de acelerar el proceso y la cantidad de producción. Es por esta razón que los precios varían dependiendo de su elaboración, ya que el bordado puede ser computarizado, en máquina o a mano. Bueno, nosotros ya venimos trabajando ya como 5 años ya, y nosotros trabajamos en el material que es semidacro, trabajamos en las máquinas computarizadas, también vienen en varios diseños, ¿no? Que son en estos, salen en estos precios, en este diseño que es un poco más pequeño, salen a 28, y en este que es casi lo tradicional, salen en 30, son un poquito más demorosos para hacer. Bueno, en las computarizadas nosotros hacemos 20 camisas semanales, sí, pero hay otras que sacan más, producen más. Nosotros apenas sacamos 20 camisas. También es, depende del diseño, es. Nos demoramos un poquito más porque el diseño es, o sea, bien diseñado. Entonces hay otros que hay así apenas que le van diseñando. Entonces esas creo que producen unas 40, a veces hasta 100 también producen. En camisa. Yo hago cualquier bordado, de cualquiera, de a mano también, a máquina también, de todo y sabido. Había como estas camisas, estas son las de antiguas. Ya, las de antes. Y ahora como salió, como decir, al cuerpo, ya nos tocó seguir así, pues. Y todos ahora ya están aprendiendo a poner mayores, hasta yo estoy empezando a poner al cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando. En cambio, esto es flojito y todo. Y ya no nos acostumbramos porque la manga también es grande. Y así hemos crecido también desde pequeñas, pues, con nuestras mamás. Y ahora que ya vuelta están haciendo el cuerpo, nosotros también estamos acostumbrándonos a hacer el cuerpo. Me gustaría que mejore más que todo. Más que todo, como le estoy diciendo, para mí ha habido conociditas
bastante tiempo que me conoce y me dice, ¿por qué usted viene a ver? Y me han dicho, ¿por qué usted no tiene de batida? Usted sabía bordar batida, ¿y por qué no borda? Y yo le sabía decir que no, porque estoy mal con la vista. Pero tiene que bordar porque nosotros queremos batida. Entonces ya me empecé a trabajar batida. Recientemente estoy empezando. ¿Batida cuál es esta? Esta. Este es lo que hago con la mano, así me pongo pues a trabajar. Me siento que es bonito y me, o sea, yo mismo hago y me pongo, me siento que sé trabajar y he aprendido a bordar bonito. Y yo no he aprendido, o sea, no me han indicado nadie, sino yo solita he aprendido. La historia de las camisas de las mujeres otavaleñas es una historia de identidad, resistencia y amor por sus raíces. A través de los hilos y colores, estas personas tejen su legado y mantienen viva una tradición que trasciende en el tiempo. Así, en las coloridas tierras de Otavalo, el arte y el alma de las mujeres continúan entrelazados en cada camisa, tejiendo una historia que perdurará por siempre.